Primera parte. En la primera parte, el profe explica cómo dibujar una rosa. Y vuelvo otra vez con lo que le decía. A pesar de que pareciera que eso tiene las formas muy, muy alteradas, como que si no fuesen completamente simétricas, a pesar de todo es simétrico. Nunca sale un pétalo más allá que desequilibre la armonía de la flor. No. De manera que aquí podemos también trazar una cruz para saber cuánto es el ancho y cuánto es el alto que vamos a tener en esa flor. Digamos, vamos a ver aquí. Una línea. No. Esta línea. Y esta línea. Vamos a tomar el centro en este, en más o menos, pero pues nos vamos a guiar por esta línea. De manera que desde el centro hasta la extensión de este lado sea más o menos este tamaño. Más o menos el mismo tamaño de los dos. A eso me refiero. Ok. Esta flor está vista no completamente perfil, o sea, abre sus pétalos y de alguna manera se viene hacia acá. Entonces empezamos por el centro aquí, o por lo menos por los bordes. El profe dibuja cuidadosamente todo el borde de la rosa, procurando no salirse de la cuadrícula que determina el ancho y alto de la flor. Ok, ¿qué pasó aquí? No es uniforme, esto no tiene que ver nada con aquello. Sin embargo, nosotros sabemos que el lado izquierdo tiene más o menos el mismo tamaño de este lado. Que este pétalo equilibra de alguna manera con algo de esto. Y esto también equilibra un poco con eso. Es precisamente lo que queremos es que, y ahí es donde nos pelamos todos, que si es uniforme, los pétalos, si conforman un equilibrio, partiendo del centro de la flor, cada uno de los pétalos hacia los lados, si tienen más o menos un tamaño aproximado, con eso ya nos queda bien el tamaño del resto de la flor. Continuará con los contornos para darle forma a la flor. Que interesa que el conjunto se vea bien. No, eso no tiene que ser exacto. Este pétalo abrió hasta aquí, este pétalo de repente puede abrir más allá. El asunto es que en conjunto se vean. Fíjense ustedes que ya la forma, a pesar de que cada uno de estos pétalos es distinto, ya la forma es simétrica. Es más o menos, mide de aquí al centro, más o menos lo que mide de aquí, más o menos, no es necesario que sea igual. Por supuesto, si nosotros ponemos aquí, este pétalo nos llega hasta allá, aquí hay un desequilibrio, ¿no? Pero con una aproximación baja, no es necesario que eso sea tan exacto. El error que siempre se presenta aquí es precisamente, si es simétrico, la rosa queda bien de cualquier manera. Uno sabe que el centro está en todo el medio. Y los otros pétalos más grandes están para los lados. Estos se van juntando aquí, hasta que llegan a este. Es todo. Ah, la otra cosa es, a los que se afincan, por favor, que he visto eso en muchos dibujos, que un poquito más y pueden hacer un hueco al papel, no se pongan tan suavecito. El señor Pedrito
debe tener rayada la mesa porque atraviesa el papel y le sigue dando allá. Suavecito. Más oscuro la parte que se centra aquí. Y de ahí se van más suave hacia arriba. Aquí voy a explicarles cómo es esto. Da forma a los pétalos de la rosa y aplica las sombras y las luces para lograr el volumen. En este caso, se determina que la luz viene del lado derecho y por eso las sombras están en el izquierdo. Escuchemos una interesante explicación del profe. Ajá. No voy a copiar de nada. Estoy haciendo el botón. De este botón voy a sacar otros pétalos que ya debe tener aquí. De este lado. Unos pétalos que van aquí. Este otro pétalo que va por aquí. Y vuelvo entonces con otro pétalo más grande que está en este lado. Pero ¿qué voy a hacer? Cuando haga este por aquí tengo que hacer uno que le haga equilibrio a este lado. Puede ser como sea, pero que por lo menos sea simétrica la forma, la figura. Vuelvo otra vez, aquí. Saco el otro pétalo de este lado, ya conseguí más o menos la flor, lo que quería. Simplemente lo que hice fue que equilibré este pétalo con aquel pétalo. Ah, que me quedó este más largo para acá, ok, ponga que yo me pelé pues. Y hice este más grande de este lado. Y le metí estos pétalos aquí. ¿Qué pasó? Que me quedó más grande aquí. Me voy para acá entonces. ¿Tá? Y entonces hago el otro equilibrio de aquí y listo. Ya está. Aquí. Porque se está viendo desde arriba. Igualito. Mira, profe, hablando. Sombras y luces, para continuar dando volumen a la flor. Listo. Listo. Una referencia, incluso. Menos, por supuesto, ahí dentro de la figura humana también hay desproporciones. Hay gente que tiene la cabeza más grande, otra más pequeña, el cuerpo más largo, tantas cosas. Pero normalmente, la mano extendida debe medir desde el mentón hasta la mitad de la frente. Desde el mentón hasta la mitad de la frente. Es más o menos una línea general. Hay quien no. Hay quien la mano es tan grande que le cubre casi toda la cara, porque tiene la cabeza más pequeña. Hay quien es mucho más pequeña. Pero más o menos la medida general es eso. Ya nosotros sabemos que cuando tengamos que hacer un retrato, y le vamos a poner al personaje unas manos, no nos queden las manos como una ardillita, sino que las medimos con relación a la cabeza. Mentira, no saludo, Rex. Ya tenemos una forma de hacerlo. Segunda parte. En esta segunda parte, dibuja un colibrí. No es tampoco que nosotros vamos a hacer milimétrico. No vamos con un vernier ahí para medir el piquito del pajarito y la patita del pajarito. Pero sí, más o menos unas dimensiones, unas proporciones aproximadas, de manera que no moleste a la vista cuando lo estemos viendo. Sabemos muy bien, tenemos conocimiento de la figura humana porque todos los días nos vemos. Si hacemos un pie mucho más grande del tamaño que es, todo el mundo lo va a notar. A lo mejor nosotros no nos damos cuenta porque lo estamos dibujando, inventándonos una cosa ahí. Lo mejor es medir cuánto mide un pie con referencia a otras partes del cuerpo y entonces así si no queda proporcionado. Vamos a ver si cuando estemos viendo la figura humana, voy a traer otra vez lo del hombre del Vitruvio, que tiene y la lista de lo que aparece, que es
que fue ese personaje que hizo Da Vinci, que es un hombre con los brazos abiertos dentro de un círculo. Porque es interesante la referencia que tiene. En ese momento se buscaba cuál era la simetría. No, se buscaba la cuadratura del círculo. De la cuadratura del círculo, sobre la cuadratura del círculo, hay una referencia que hace Da Vinci ahí, cuando él hace una X y el centro llega en el círculo, el centro llega a los genitales, al ombligo. Y cuando pone la misma X desde el cuadrado que está fuera del círculo, el centro llega a los genitales. Y él hace una referencia que el mundo cuadrado es el mundo propio de nosotros, aquí, el cuadrado. Y el círculo es la parte espiritual, la parte espiritual, la parte que no es concreta, física. La divinidad. Y dentro de esa filosofía, él hace ese cuadro con los brazos, y entonces tiene la figura con los brazos abiertos y con las piernas abiertas también, en una parte cerrada, porque tiene como un movimiento ahí, y hace la medida en el cuadrado, el círculo es el genital, y entonces y en el ombligo. Y él hace una referencia más o menos a lo moral, a la parte espiritual, a la parte con la parte de la que todos sabemos, y la otra es la parte concreta de la vida, el diario vivir. Sí, sí, lo de aquí, pues la parte, incluso una parte moral también, que dice ahí. Que viene siendo, si lo podemos ver en otra forma, más o menos aquella cosa que tenía Reverón, que no era tan loco, ¿no? Dentro de sus cosas. Que se ponía, Reverón se ponía una especie de cinturón con un montón de cosas que tenía cada vez que iba a dibujar, porque él decía que de aquí para arriba todo es espíritu, y de aquí para abajo todo es físico. De alguna manera tiene razón, la parte de los instintos sexuales y todo ese montón de cosas están mucho más concretos, ¿no? Y lo otro de arriba es la espiritualidad del hombre. Y eso es más o menos lo que quiere explicar Da Vinci con el trazado del círculo y la cosa redonda. Detalles del ave. Y por supuesto, las sombras y las luces, para el volumen. Detalles y listo. En el turno de la mañana se celebró el cumpleaños de nuestros compañeros Gladys y Pedro con una rica merienda. Felicidades a los dos.